O hay manualidades. Vamos a hacer manualidades. Una manualidad. Esto es una manualidad. No hay que ser un gran experto para ser todo un artista. Falta cepos. ¿Ibas a ir café? Sí. ¿Y cepo? 3-6. Sí. La ducha. ¿Cepo? ¿Qué, en serio? Sí, bueno, ahora sale. Ya habrá salido, pero... Hola. ¡Cepos! Bueno, última clase de eSports. No se puede poner la sudadera. ¡Oh! Vale. A nosotros no nos dejáis. Porque es la última clase, patrocinada de Squarebox y ya. Tengo pelos de gato porque mis gatos se han tirado encima. ¡Ay, quiero un gato! Pero bueno, yo quiero a mi perro. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Podría haber He dividido la clase en... igual. ¿Qué? Podría haber ido exactamente igual que tu vestido. ¿Pero qué espera? No. Vamos a dividir la clase en 2/3 partes. La primera parte es un tema de... Y algo de, en lo que yo he estado recalcando muchísimo desde el principio, que es lo de trabajar en equipo. Y ahora que estáis en equipos, aunque corráis o juguéis o tengáis que, bueno, también jugar solos, al final formáis parte de un equipo. Y quería recalcar esto porque, más que nada, en la vida vais a tener que estar jugando en equipo siempre. O sea, siempre, incluso con la familia, con los amigos, al final siempre tienes que jugar en equipo y eso supone de respeto, de empatía, de escuchar, ese tipo de cosas. Entonces, vamos a hacer este juego que espero que os sirva para hoy y para siempre, también, el hecho de trabajar juntos. Así que vamos a dividir, a ver, Calvalleros, Lemon Sharks y Topo Ratones. Ya estábamos bien puestos. Bien, ya estábamos. Let's go. ¿Y en qué consiste el juego? Hay cosas. Bueno, juego, no es un juego en realidad, os digo. A ver, tenéis, veis que todos tenéis cuerda, vamos a poner tinta, esto estirado. Una nube. De hecho, tendréis que trabajar aquí detrás para que los compañeros nos vean, también os lo digo. Ah, vale. Cuerda, cinta, espaguetis, tijeras y una nube. ¿Qué tenéis que hacer? Llevar la nube a lo más alto. Comérnosla. ¿Cómo? No. ¿Cómo? La cuestión es que con este material que tenéis aquí, tenéis que hacer una construcción, que no me ven allí. Mega construcción. Y la nube sea lo que queda arriba. Oh, vale. Me gusta. Tenéis, y que se aguante, ¿no? Tenéis 20 espaguetis. O sea, si pero se tiene que mantener sola. Se tiene que mantener solo, sí. What the fuck? Si se os rompe un espagueti, yo os lo cambio, pero solo podéis trabajar con 20. ¿Vale? Y tenéis 20 minutos para hacerlo. O sea, no es cuestión de a ver quién acaba antes, sino de que a ver quién llega más alto en esos 20 minutos. Que no nos copien. Y esto de la industria obrera. El tiempo empieza... Pero no usábamos esto. Ahora. Vale, tengo ya un plan. Vale. A ver, chicos, el cronómetro lo vemos en... ¿Para qué son? El Mickey Mouse, ahí está. Vale, pero esto para que lo usamos. Y un poco de música para no escucharos entre vosotros. ¿Cuánto tiempo tenemos? Cuando pongamos... Ah, 20 minutos. Vale. Pero no... ¡Madre mía! Para no... Más bajito, más bajo. Un poquito más bajo. Ahí. Así, reforzamos. La cuerda yo haría una base. Una base. Espera, no voy a hacer abajo aquí. Para que se aguanten los palitos. Estamos planteando ideas. A ver, la cosa es una base sólida. Claro. Para que se aguante. Algo... Sí, yo propongo una base con la cuerda así, entonces una base redonda y tener unos palillos así y uno al medio. Y tenéis que pensar en la estrategia que va a funcionar mejor para que se aguante y vaya a lo más alto. Y a lo mejor podríamos hacer un segundo. Pero no lo veo más cinta. Si esto lo atas, así es el cierre, aguante así. Y esto aquí ya la abren los tres. Pero vamos a hacerlo. Venga, aguante. A ver, ya damos la base. Para que se quede de pie, en plan, tú la dejes ahí que se quede. Luego yo con una cinta métrica voy a medir. De pie, de pie, una torre. Vale, y el siguiente tiene que quedar de pie. Como tenemos mucho, que se aguante mucho. Otra como es. Pensad antes de actuar, también. Hablad a ver cómo lo podéis hacer. Los espaguetis dicen que se cambia con el otro. Vamos a empezar, vamos a probar. Prueba error, porque si no... No cortemos las manos de esto. No somos putos ingenieros. Una base, ¿no? Claro. Sí, no, se puede cortar. Bueno, me gusta la idea. Vale, el tiempo, ¿no? ¿Esto es sólido? ¿Tiene un atrás? Buah, no me menciono. No da igual, yo aguanto la cinta. Inapretado. Vale, ¿y cómo pegas este? Ah, le quieres dar la vuelta a todo. Vale, queda más. ¿La jugamos a un ¿cómo pegas este ahora? Pensar que cinta por el corredor. Espera, primero voy a hacer que la verdad cambia. Sí, si no, luego lo saco. Pero... Si no, luego le decimos a Luke. Y si no, le decimos... Esto pesa mucho. Cinta americana, por favor. Pero el cachito. Para ponerlo sobre el privado. Para que sea duro. Que no, no sé cómo queréis tratar eso. Habrá que reforzarlo. Uno desaparece. Claro, ellos habrán pensado cuál es la mejor manera. Sí. Tú, a ver, yo creo que aquí nadie, no hay ningún ingeniero. Sí. Como, o sea, como para que digan a la primera y lo consigan. Hay que decir que esta prueba se hace en empresas, ¿eh? Lo hacen como para ver si los equipos están... Si funcionan, si se comunican o no. Vale, tenemos esto.
es la base. ¿Ya? ¿Ya? Eso sería... Vale, o sea, eso obviamente lo tenemos claro, pero después de aquí, ¿qué? No, es que no sé si... ¿Los dos? Espera, pruebo a cagarlo si no. Y si y la unión no la podemos hacer, la pulsa tiene que estar mal. ¿Qué hacemos? No, no, déjalo. Claro. ¿Qué hacemos? Un poquito más. Tres así para arriba y después otra igual como esta. Vale. Vale, mira, pues así se aguanta. Otra sí, haz otra. Haz la base. Yo voy pegando esto. Con bolas de esas. Una bola de esta, hacemos un agujero con las tijeras y lo clavamos. No, se puede hacer de mil maneras. Vamos haciendo la base. Espera, mira. Hay una buena. Ah, vale. ¿Lo clavas? Vale. No quiero. Necesito un espagueti a nuca. No, si está... Yo no digo esto, sino que... No, 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 si la habéis... Tira, corta. ¿Cuántos tenemos? Pero ahora... Claro, pero tenemos 20. En plan. Luego esto, claro, se lo pongo y podemos ponerlo en el suelo. ¿Qué es? Podríamos haber usado esto de base. No, pero es porque si le tenemos que ir cortando trozos. Hazlo un peeling más, que no sea tan chico. ¿No? Porque si no, como que si tiene más base, no se irá tanto. Si lo ponemos, si lo fijamos al suelo. ¿Cerramos ahí? Es que la cosa no es solo por una banda, es como por las dos, ¿sabes? Claro. Hacer así. En el cuello no pasa. No, en el cuello seguro que no, ¿no hay espaguetis? ¿Para qué voy? Vaya. Anouk, necesitamos un espagueti más. Hola. ¿Por qué? Se nos ha roto uno. Ah, empezamos mal, ¿eh? Toma. Solo trabajamos con ti. El cambio lo he puesto yo, esto en general no se cambia, ¿no? La prueba... Ay, ¿no puedo cogerlo? ¡Auxilio! ¡No puedo con las uñas! Uf, esto no sé yo, No, si lo pegas bien, sí. O sea, la que tenemos las tres. Claro. Vale, pues esto hay que repetirlo. Ah, pero... Está pegado. Pero... A lo mejor por querer que sea de 2 metros, se rompe. Es verdad, tengo que poner 2-2-2. El 2-2-2. Para que pegar sea algo más... ¿Cómo que 2-2-2? Así. Oh. Pegar dos. Da igual, eso va para arriba, no pasa nada. Ah, no, da igual. Escucha, espera. Mira, pues dejar este solitario arriba y seguir 15 minutos, abajo. ¿Eh? Sí. ¿Cuánto, Nuk? Quedan 15, lo tenéis ahí. Me sobran 16. Ah, coño. Ah, tenemos un crono. Hombre, si acabáis los tres antes, pues... Ahora pensamos. ¿Dónde? En el medio. No. ¡Oh! Fuck them. Bueno, no pasa nada si son más pequeños. Mira, todos son también igual. Si son más pequeños, no pasa nada. La base. Los de la base. Ya, esto lo sabes. Pero está... ¿No? Bueno, pegando. Vale, aquí son 3, 9 y ahora. En realidad, con la misma cinta también podemos hacer. Sí. ¿Cómo va a faltar? Si tenemos los 3 pegados... Oye, ¿y si juntamos todos dos? Mira, lo voy a palpar yo. Y por ahí los vamos dejando ahí y vamos encintando. Después los montamos a los tres a la vez. Y así ya cogemos la estructura. Pero... Que sea... Exacto. No, pero tampoco esto es lo que vale, sea. Hay que pegar este. Es la base. El importante es la base. No, porque se... Vale. Ya sé cómo voy a hacer, ¿eh? ¿Cómo va la base? Pero hay que poner igual. ¿Cómo? Lo voy a pasar por encima y lo voy a doblar en sí mismo. Espera. Espera, que no pase la cinta, por favor. Gracias. Cuidado de no romper el espagueti. Ojo. Bien. Ahí está, perfecto. Ahora este. Está un poco inclinado para aquí, en plan. Hay que rellenar más espaguetis para que esto pille. Pues lo hacemos de esta de largo y hasta ahí, si perdemos, pues no pasa nada. Ah, sí, de este de largo. Entonces, el del medio aguante, no cortamos eso. Yo le haría más. ¿Dónde están los
Tenemos que dar vueltas, creo que quede fuerte. No os he obligado a usarlo todo, si no queréis usarla, pero si os ayuda, la tenéis ahí. A ver, dame la cinta. ¿Queréis que le enrolle más? Espera, para que pueda hacer fuerza, déjame aguantar desde atrás. O desde aquí, ¿sabes? Porque si no, desde atrás está teniendo mucho... Me he estado hablando mucho. Voy a poner aquí otro. En vez de apretar con un espagueti, pues apretar. Cuidado atrás, que no se doble mucho desde atrás. Yo creo que sí. Falta... Ponle un poquito aquí, un poquito. Quedan 12, para empezar a montar estructura. O pon espaguetis aquí. Espaguetis está mal cortado, espera. Ahora ponemos más. Vale. Mientras haces eso, mientras igualáis eso, yo voy poniendo como la cabeza. Ah, lo igualamos. No, o sea, mientras estéis acabando con la base, voy haciendo ya la tenemos cabeza. Los tres de la base, ¿no? Espera, que esto lo corto, que es el más. Vale, corto este también. Vale, ese día. Por eso no puedo. Vale, vamos a montar la base. Hay muchos palillos. La gente va a ir a hacerlo de uno y se acabará montando. Hacemos todo de dos. Segundo. Los del medio y tal. ¿Las tijeras? No sé, las tiene. Perdón. Este es muy finito, ¿eh? ¿Es uno? No, son dos. No pasa nada. Yo creo que aguanta muy bien. No haremos tanto peso. Claro. Y tampoco vamos a intentar que sea... ¿Lo fijamos primero aquí arriba y luego abajo? Sí, esperamos a que él acabe. Júntalo. Y que él haga el del medio. Uf. Pero tiene que ir... Tiene que sobrar un poquito por un lado. ¿Por qué? Ah, para enganchar con el de abajo. Sí. ¿Me pongo a enganchar la estructura? O sea, no, para enganchar con el... Ah, el del medio. Con el este. Vale. Pero, ¿el qué? No, que este es... O sea, es como la cabeza. Ah, este. Vale, pues vamos a enganchar la base. Vale. ¿Cómo? Si quieres, engancha los de aquí. Esto como... Que se pueda. A ver. Escucha. ¿Cómo engancho lo de ahí abajo? A ver, un momento. No sé cómo, pero hay que enganchar. Vale. Que alguien me aguante esto. Demasiado corto, yo creo. No, bien. 10 minutos. A ver, deja. La torre de Pisa. Va mucho hacia aquí. Vale. ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan 5, ¿no? ¿Queréis otro? Sí. Espera. Hay que poner... Uno, se ha roto. Venga. Va. Ya lo tengo. Después haces 3 así, en plan pa, pa. Y 2. Y 1 arriba. Porque sí. Son... O 2 arriba. Vale. ¿Vale? Vale. Hay que echarlo allá. Pégalo. Y ahora haces lo mismo. Que con el palo de abajo, pero para arriba. Pásalo por arriba. Esto está muy inclinado. ¿Eh? Ya, pero es que hace falta, ¿eh? Cuidado. No aprietes. Ahora tenemos aquí. Esto lo voy a hacer. Pásame el hilo. Todavía. Así ganamos mucha compostura en la base, ¿sabes? Yo creo que la base esto va a quedar. Sí. Pero tampoco te marques algo. Bueno, podemos poner... Espera, ¿por qué no haces 4 bolas? Sí. No quiero hacer. Una así, otra así, otra así, otra así. Vale. Grande. Bueno, no. Vale, vamos haciendo palos de estos. Vamos haciendo palos. A ver, piensa que... O sea, con que hagamos... Vale, con que hagamos, en plan, yo creo que... Mira, si hacemos... Es que son muchos. Con pareja, por lo tanto. Podemos hacer 2, 3... Mira, podemos hacer hasta 5 pisos. O sea, es tres, mucho. Pero no, 3. O sea, que los de abajo sean más gruesos. Por eso. O sea, hacemos... ¿Qué quieres? ¿Que el del primero sea 3? ¿De 3?
El segundo de tres y los otros de dos. Mierda. A partir. No pasa nada. No pasa nada. No, quítate. No. Está aguantando igual. Ya, pero es que no está recto. No, pero después engancharemos la base con cinta. Y no se va a mover. Nada, pero no hace falta tanto, ¿eh? Quítalo. Con eso córtalo ya, córtalo. No, se lo voy a enrollar aquí, ya que se ha partido. ¿Lo aguantas sin que lo aguantes tú, Nick? No lo sé. No. Cuidado, no puedes hacer tanta fuerza. Lo pegamos más ahí. Sí. Cuidado. A ver, vamos a dejar. Sí. Aguanta. Vale, ahora, mira, id haciendo la pirámide así, id haciéndose vosotros. O bueno, tú. Tres. Y agarra esto. Voy a intentar reforzarlo. Espera, vamos a moverlo un momento, vamos a tumbarlo. ¿En horizontal? Sí. Ah, pretendes esto, ¿no? Sí. Ya es. Complicado esto. Se tienen que pegar, o sea, yo creo que pegamos. Ya, la ahí. Incluso pegarlo muy fuerte y luego abrirlo. Es buena, ¿eh? Tiene que quedar de pie luego, ¿eh? A lo mejor hay que cortar. Pero mira, espera. Hay que añadir esto por los alrededores. Vamos a empezar a añadirlo esto. A ver. La base, ¿no? Sí. ¡Cuidado! Se le encuentra el peso de la nube también, ¿eh? Sí. Ah, la nube lo hemos hecho. La nube pesa 40 kilos. Cuidado aquí. Esto está más débil. Bueno, no, solo no, entre ella. Vale, vamos a... 5 minutos, no, no, ¿eh? No. Hay que moverlo, ¿no? Con que se quede... No, lo mediré y ya está. Vale. Vamos, ponlo ahí fuera. Sí, que se quede atado. Ya realmente. Espera, antes de eso vamos a juntar esto. Ah, lo juntamos antes. No, pero espera, pon este, es el primero, el del medio. Pero ponlo, yo creo que lo ponemos a la mitad, ¿no? Sí, a la mitad. Mejor que no esté al borde. Sí. ¿Ahí? ¿O que llegue al suelo? Voy a hacerlo así. ¿El qué? No. Yo lo haría sin la cinta, ¿eh? Tira más cómodo. ¿Cómo? Sin la, en plan, cortando un cacho. Será más cómodo. Engancho primero uno pequeñito y después ponemos otro. Vale. ¿Se te ha roto otro? Vale, y atamos la base también para que no se caiga y no tengamos que aguantar. ¿No? No pega bien. Cambio. Cuidado. A ver, no deja de ser espagueti, cuidado. Espérate, no, si no, eso es que. No, lo digo, pega, lo digo por estos. No pega, espera, que esta parte no pega. ¿Te has tocado? Ah, que tenemos 4 minutos. ¿4 minutos? No está al revés. Eso es el de base. Ponlo al revés. Pero eso no tiene sentido. Pero esto no creo que haya hecho nada, ¿eh? O sea. Incluso peor, ¿no? Sí, no. Le da peso si está arriba. Claro. Vale, va, vamos a hacer este. 3 minutos. Vale, espérate, ¿eh? Pues lo tengo. Ojo, se lía. A ver, déjalo. No, se lía. Vale, en darle estabilidad un momento. Si lo pegamos al suelo. No se puede. Sí, el que se está liando es que le quitamos el peso. Yo creo, ¿eh? ¿O qué? Es que antes sin el peso no hacía esto. Ya. Cortamos por los amos. Aborta misión. Vale, la nube la clavo ya, ¿eh? De esta forma, antes de que la ha puesto guay, pues la ha puesto así. Esta es la que cae. Ahora se va. Ahora se va para aquí. Señor. Haz una para adaptarlo. Hasta el suelo pegado, ¿eh? Thank you.
Vale, ahora se va. Me cago en la puta. También, claro, pensar que la base no es 100% ya, plana. Lo más que es eso, se dobla. A ver hacia dónde se va. Déjalo. ¿Cómo no hagamos así? 2 minutos. Vamos bien, vamos bien. Claro, tranquilito, tranquilo. Aún se va a romper. Vale, así, para que no haya tanto peso. Ten cuidado, que esto lo pese, ¿eh? Bueno, no pesa tanto. Atamos más. Aquí abajo, ¿no? ¿Esto, no? Sí. Ponle más aquí, esta zona de aquí, que aguante bien. Vale. Cuidado, cuidado. ¿Queréis que va a aguantar? Ponlo más bajo, porque me estoy fijando de que... A ver, plan, esto, ¿hacia dónde tiende? ¿Hacia allí? Pues ponlo en la izquierda. Y un poquito más para abajo para que no caiga tanto. A lo mejor, y aguante más, desde el centro, minuto ¿sabes? Minuto 30. Okay. Pero sigue haciendo la nube esto. Antes de terminar. ¿Y podemos? Cuidado, cuidado, cuidado. Yo lo pondría aquí, así, mira. Rápido, rápido. Porque así no se blinca tanto. Corre, corre, corre. Incluso más arriba, ponlo más arriba, un poquito más arriba. No, la no mucho. Hemos venido a jugar. Para abrir esto. Ay, cuidado ahí. Madre mía. Está complicado. Eso lo veo. ¿Y así? Ah, vale, vale, vale. Intentad ponerla donde sea para que esté arriba. Pero por favor, con cuidado. Madre mía, estoy haciendo. ¿Estás haciendo? Empiezo a hacer una chapuza. ¿Qué estáis haciendo? Nada, nada. Tenemos 57 segundos. 50 segundos el que se te ha vale. roto. Madre agárralo, mía. Agárralo. Te ha roto uno. Sí. Vale, espérate. Pasa que está muy alto eso, ¿eh? Agárralo. La cinta, la cinta. No, tienes que ponerle este aquí. Claro, pero es que quería engancharlo. Así, así. ¿Qué es esto? Pégalo. Pégalo. Madre mía. Y ahora por el otro lado, por el otro lado. Construcción en Manolo. Por el otro lado. Sí, porque... Por el otro lado. Espera un momento. ¿Qué otro lado? Aquí abajo. Ah, vale. No, 20 segundos. Algo se mira. Para, para, para. No, déjale su momento. Quita la mano. Nada, me queda tiempo. ¿Has dejado? Sí, sí, sí. Vale, apartar los puffs también, cuando acabéis, mira, para que se vea bien. Al puff. Nada. Espera, 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 por favor. Vamos a apartar eso también para que se vea. No ha tenido éxito, chicos. Sí, 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 se ha tenido, era. Llevo un cachito de cinta. Tenéis que apartar, ¿eh? Échalo, échalo, y dale, dale. Por favor. Ha empezado muy bien. Échalo para aquí. Echa el puff. No, vale, con un puff. Dale estabilidad. Se les cae. ¡Tiempo! Tenéis que soltarlas. Tenéis que soltarlas, Nicky. Tony. A ver, Star, suéltala. Suéltala, a ver, se aguanta Tony, suéltala. Nick, quita. Nick, es que lo está viendo. No, suéltalo. ¿Qué han hecho ahí? No quiero. Suéltalo, que la voy a medir, a ver. Mejor equipo. Suelta. Se nos ha destrozado la. Era la mejor idea, que eso, eso es un churro. Habéis empezado con una buena idea, que es hacer una base más ancha. Joder. Si la han pegado al suelo, ¿qué es esa trampa? No, vale. Mira tú, sí, vale. No ha dicho nada. Eso se puede. No ha dicho, no ha dicho que no se pueda. Fácil. Aunque lo hubieras pegado, se caía, ¿eh? Ah, ¿valía pegarla al suelo? Ver, venga ya, sí. Venga, pégala, a ver qué pasa. Ah, eso está muy bien. Has desmontado la estructura. Pero estás... ¿Cómo ganan unos centímetros? Un momento. Es un poco menos, sí. Aquella es 88 y esta es... ¿Qué es la base? 66. 68-66. 88-66. Ah, vale. Joder. Ah. Pero porque habéis sacrificado que era más alta, pero sí, os faltaba base. Anouk, mide aquí. Tendríamos que haber... Os faltaba base, que tenían ellos base, la pero habéis empezado a construir así, bueno. Así. Claro, ha salido cuando Nick le ha querido poner los sí, cimientos sí. De. Bueno, a ver, que vamos a poner. La momia. Vamos a poner la torre inclinada de. Vamos a dejarla ahí. Vamos a ponerlos como siempre para la clase. Ya se puede sentar. La nuestra era la mejor. Preparada, tío. Este es. Nato, que es mucho que te va a caer. Empieza muy bien y de repente. ¿Qué ha dicho? A ver, la torre está. Que está pegada al puff y todo. ¿Os ha gustado? Nos han sobrado. Ya os he visto. Y las chuches que. Verdad, no han sobrado. Era, espera. Sentaos bien primero. ¿Para poner los puffs en su sitio? Es una mercadería de equipo. ¿Qué? Sí, sí, sí. Un poco de aire lo duele. Y lo tumba. Por favor. Está muy bien. Hi, es nuestra obra de arte. Yo lo veo más contemporáneo. En algún momento de la cámara. Entonces, es contemporáneo. Es una metáfora de nuestro equipo. ¿Qué significa? Bueno, a ver. Por favor. La Torre de los Carballeros. ¿Qué significa esta obra? Si se cae eso durante la clase. Puedo poner a Kelly, ponlo aquí. Pero no, no, ya no vale. Ya. ¿Y ahí está redonda?
La Torre de los Caballeros, pues, ¿qué demuestra? La cuerda. Toni, ¿cómo os define esto? Que hemos empezado muy bien, pero es la definición del equipo. Es una metáfora de la clasificación. Espera, espera, ¿qué? Es una metáfora de la clasificación. Empezáis muy bien y luego, ¿qué os pasa? Ni que es que cinta por todos lados. No sabemos. Os ha faltado ahí una estructura antes de empezar a pegar cosas, que os he visto yo pegando. Y a ver, ¿vosotros qué? ¿Cómo habéis preparado la vuestra? Porque, cuidado, no tenía base al principio, digo, ¿cómo lo van a aguantar esto? O sea, tenía una base muy pequeñita. Pero si es sólida, aguanta. Pues está así ya, ¿eh? La nube, en tres minutos, tiene tortícoli. Se cae. Me ha gustado la idea de que lo seguís reforzando, que eso lo habéis hecho... El nuestro lo pegaba. Allí, ahí también lo habéis hecho, lo de reforzar. La base está bien pequeñita. Lo de pegarlo al suelo es un poco trampa. Sí. No, no, nadie ha dicho que no se pudiera pegar. Aunque la hubieras pegado, se caía. Pero nosotros pudimos haberlo pegado al suelo y se hubiese sujetado. ¿Qué dices, loco? Si no habéis sido tan listos, no es nuestra culpa. Yo le dije, de hecho, le dije a Stark, vamos a pegarle al suelo. Dijo, no, no vale. Entonces, por eso empecé a pegar. Habéis pensado mucho los tres en altura, pero no habéis pensado tanto en el soporte que necesitaba esa altura. Teníamos una estructura de instabilidad. O sea, era el Empire State. Este equipo no tiene una base sólida. Con dos pisos, vamos. Pero alguien, o sea, había en alguno de los tres equipos un IGL, ¿no? Alguien que estuviera diciendo, venga, vamos a hacer. O estaba un poco random todo. En el nuestro estábamos un poco los tres. Los tres hemos aportado ideas. La idea ha empezado por Paul y luego hemos ido creándola el resto. No queríamos. La idea ha empezado, yo lo he visto a él así. Empezó a liar algo, él solo en su cabeza, sonaba bien, ¿no? Y os habéis unido a su idea. Sí. Es un IGL raro, pero aquí ha sido más trabajo en equipo y aquí no sé qué decir. La idea estaba bien al inicio, pero luego se os ha... Bueno, este, ya, lo que os digo, este es un ejercicio que se hace en empresas, es decir, no es un juego por pasar el rato. Ah, no, te lo has inventado tú. No me lo he inventado. Vaya. De hecho, mira, tengo una foto. Y hay opciones, en plan, tiene opciones. Mira, esto es un ejemplo de cómo... Pues voy a empezar por aquí. 1,80 m. Pues lo que habíamos hecho nosotros. Claro, pero no habéis ido a menos. Ya. ¿Lo habéis hecho? Porque lo han pegado en el suelo. Es la nuestra. Bueno, nosotros tenemos, o sea, la mejor idea. Tenemos la mejor idea. Okay, necesitamos no, están cortados y cogidos así, ¿sabes? Me das 5 minutos más y te hago aquí la Torre Eiffel con espaguetis. Sí. Como arquitectos eso no está tiene muy bien. Consistencia ninguna. Como arquitectos. Pero escucha, como ese equipo no tiene base. Es una forma de pensar que me la ponen de un andamio. Claro. Vale. De verdad. Pasamos a mi presentación. Me pones un hierro en la Torre Eiffel abajo y se cae. Bueno, es un clip. La Torre Eiffel encima de un clip. Cada vez se va brincando más. Por favor, la presentación. Cada vez la veo más tuerta. Un poco está aquí. Ahí no pueden mirar. Un poco atrás, ¿no? Nosotros, cada altura por consistencia. Es un palo para arriba. Es que no nos da tiempo. Vale. Fuerte y enano. Con este juego que es para trabajar en equipo, como habéis visto, se os da relativamente bien, habría que trabajar más. Torre va como yo por las noches. Lo que vengo a deciros para terminar también, Eka, el tema de los eSports, es hablar de los beneficios que tienen los videojuegos, que seguramente los conocéis porque todos jugáis y sabéis lo que os ayuda y lo que os ha aportado. Así que yo he hecho como un recopilatorio de beneficios. Ojo. Si hay alguno que falte, que digáis, uy, a mí también me ha aportado X, me lo decís. Vale. La de arriba, la Wii U. Vamos allá, beneficios de los eSports con mi maravillosa presentación en vídeo. Es que me gusta que se mueva todo. Qué bien hace las presentaciones. Vale, mejora de coordinación. Es una risa incómoda. Es un skill. No, es Canva. Jugar a un videojuego no es simplemente mirar una pantalla, como sabéis, de forma inactiva, me siento y miro. Las acciones que suceden en una pantalla proporcionan estímulos. Varios estudios aseguran que jugar beneficia a la coordinación manos-ojos. Y jugar supone reaccionar con rapidez y precisión a lo que sucede en pantalla. Esta mejora de coordinación se puede después aplicar a otras situaciones fuera de los videojuegos. O sea, esto para mí es clave, que hay muchas cosas que aprendemos en los videojuegos que luego se pueden aplicar, pero ya no cosas físicas. Y es lo que a lo mejor de cara afuera, cuando hablan de los videojuegos, del sector, que siempre que si tal, que si no sé qué, que si tantas horas, ¿quién habla de los beneficios que nos traen, ¿no? Pues... Por eso esta recopilación y por eso para que sepáis. ¿Cómo sería yo sin haber jugado tanto a videojuegos? A lo mejor mi coordinación sería peor, ¿no? Pero en el día a día, cuando coges una taza, cuando se te cae algo, cuando... Bueno, es que más pienso en caídas y pienso en ti. ¿Puedo ir ya para la habitación? 5 horas de juego demostraron suficiente para empezar a notar mejoras en el rendimiento de una persona. O sea, hay estudios ya que demuestran los beneficios que tienen los videojuegos. ¿Os notáis bien de coordinación o decís...? Sí. Sí. Esto es súper importante. Resolución de problemas. Así, en resumen, los videojuegos implican ciertas reglas. Esto hace que el jugador tenga que estar pendiente de no fallar e incumplirlas. El jugador tiene que tomar decisiones en fracciones de segundo que van a determinar si se avanza al siguiente nivel. O sea, esa toma de decisiones
que muchas veces hay gente que está media hora. Yo conocí a alguien que no sabía ni girar el coche, o sea, tenía que pensar mucho para girar, entonces estaba en los cruces mucho rato porque... Pobrecita. Por eso te digo que a veces cosas tan sencillas se convierten en una complicación para una persona y a lo mejor jugando, oye... Un estudio de 2013 concluyó que jugar a juegos de estrategia como los role-playing games ayudaba en la resolución de problemas y calificaciones escolares. También se vio reforzada la creatividad de los niños al jugar cualquier tipo de juego, incluso los denominados violentos, que los hay y de hecho está, lo tienen que poner en el juego en sí, en la resolución de problemas. ¿Alguna vez os habéis encontrado en un grupo? Eso, por ejemplo, lo hacen en trabajos, en entrevistas de trabajo, pero que hay que resolver algo y os notáis súper ágiles. Sí. Para resolverlo y decís, ¡buah! Sí, es verdad. Esto es una cosa que se va reforzando a la hora de tener que tomar decisiones en videojuegos y que se podría aplicar después en la vida. Lo de reforzarlo llevándome. La mejora de la memoria. Jugar a tu juego favorito requiere tanto de memoria visual como auditiva. Empieza por la comprensión de las instrucciones en muchos casos, las cuales se empiezan a memorizar. O sea, hay una cosa que aprendes al inicio cuando haces la parte inicial de un juego, depende del juego, ¿no? Pero que te explican, que te enseñan y luego... A veces lo vuelves a revisar, pero en general, como lo vas integrando, lo recuerdas y durante todo el juego no te das cuenta, pero estás memorizando, o sea, estás haciendo un ejercicio de memoria. Lo mismo pasa con la memoria muscular a la hora de usar el mando o el teclado. Ya no pensáis, cuando tiráis la canasta, ¿no? Tal, bueno, igual eso todavía lo pensáis, ¿no? Pero tenéis como mecanizado ya que tenéis que hacer para cada juego. Lo mismo con el teclado y el ratón. Estas memorizaciones iniciales ayudan tanto a corto como a largo plazo. A nivel profesional es necesario recordar las tácticas para ganar, tanto jugando solo como en equipo. Nosotros, yo me acuerdo que poníamos tácticas con nombres muy absurdos, porque no ibas a decir, vamos a hacer el split B, porque si tenías a alguien cerca sabía que ibas a hacer un split B. Entonces, ponías en paraguas, ¿no? O teníamos una que era la Torre Eiffel, pues nadie sabía qué era, pero cada jugador tenía memorizado cuál era la táctica. Hay juegos específicos, por ejemplo, esto que pone aquí de las memorizaciones a corto y largo plazo, el brain training, por ejemplo, está para gente que necesita a lo mejor practicar más cosas para conservar la memoria, para agilidad visual, o sea, hay juegos ya específicos para este tipo de... ¿Conocéis alguno? ¿Algún juego así que sirva para... o que sepáis que os ha ayudado a vosotros? De, buah, desde bueno, el que tú has dicho, el brain training era el típico de la Nintendo. Yo uno más... Bueno, es que no... Es en... El de Witness, de puzzles. Ah, bueno, sí. No sé cuál es. Yo creo, es así como, gráficamente es muy bonito, muy colorido y es de puzzles. Estás en una isla y son... The Witness. The Witness. Y apunta. No sé, pero me gusta que sea de puzzles. Pues yo creo que te va a gustar, está muy chulo, porque son puzzles así que tienes que ir recordando colores, formas... Y... Ah, como por ejemplo, había pensado en juegos que no son videojuegos, pero que servían para esto, como el Simón. Este de los cuatro colores, también. Que era de memorizar. Que la espalda me duele. ¿Te duele la espalda? Sí. Estos puffs al rato cuestan, ¿eh? Yo estoy de pie. No son muy ergonómicos. ¿Podemos estar de pie todos, si queréis? No. Nada, mira. El puff es increíble. Yo por solidarizarme. Pues los videojuegos lo contienen. Algunos son específicamente para esto y otros dentro de un videojuego normal, yo qué sé. ¿Cómo? ¿Qué videojuego que juguemos puede ayudar en alguna de las que hemos visto hasta ahora? En memoria o en... El Fortnite, por ejemplo. El Fortnite, por ejemplo. El Fortnite, sobre todo. Tienes 50.000 mecánicas distintas y... A mí me pasa a veces que me preguntan, ¿con qué botón haces esto? ¿Con qué botón haces otro? No lo sé, no lo pero sé. Cojo el mando y lo hago. Como conducir, que al final no sabes cómo claro. Llegas a los sitios y dices... Es verdad, ¿eh? Eso pasa que a lo mejor... ¿No os ha pasado que a la hora de cerrar los ojos ahora os imaginabais hacer esa mecánica y decíais, hostia, ¿y cómo hacía esto? ¿Sabes? Y luego... Coge el mando y sí. Pero, lo memorizas. Cuando te preguntan, ¿con qué botón se hace esto? Y tú dices, pues no lo sé. No lo sé, y tienes que coger el mando y hacer... Ah, con este. Sí, tal cual. Sí, pues eso pasa. De hecho, un juego incluso muy... Incluso la memoria auditiva y la memoria visual. En un juego, por ejemplo, táctico, que necesitas mucho escuchar de dónde te vienen, los pasos, quién está ahí, quién dispara... Counter. O... El Call of Duty. El Rainbow. Todo eso, cada vez que lo escuchas, sabes, además, en qué punto está del mapa, más o menos. Sí. En Counter, más o menos, tienes que saber si está encima, debajo tuyo, si está viniendo, si se está marchando, ese tipo de cosas para... Los juegos rollo, por ejemplo, el Tomb Raider o el Jedi Fallen Off Order, que tienen puzzles dentro, que tienen tantos combos, que tienen... Ah, como el Zelda también, sí. Y tienen un montón de cosas, engloban un poco todo, ¿no? Lo que pasa que parece que cuando hablas de juegos, no estás hablando de... No puedes, como que no parece que puedas casarlo, ¿no? Juegos, beneficios, no, espera, esto es un juego, me lo tomo a risa. Y es el momento de empezar a hacer esa unión
ya no por nosotros, sino porque la gente entienda y lo puedan utilizar también. Pero sigue... Tengo más mejoras. Mejora la atención y la concentración. Los videojuegos, en especial los de acción, consiguen captar la atención del jugador. Porque si no, te dan la torta a ti. Esto se debe a que los jugadores tienen que conseguir ciertos logros, no loros, en el juego para avanzar. En un grupo test con jugadores noveles y jugadores experimentados de LOL, los investigadores descubrieron que, mientras que los resultados demuestran que jugar en periodos cortos hay al jugar en periodos cortos hay cambios en la actividad cerebral y mejora en habilidades de atención, habría que hacer un seguimiento para ver la duración de estos efectos. O sea, se sabe, ya se ha estudiado, pero claro, no se ha estudiado cuánto dura el efecto positivo o si dejas de jugar se va, ¿no? ¿Sabes? Ese tipo de cosas. En general, como el que juega sigue jugando, pues... Pero importantísimo lo de la atención y la concentración, y por eso cada vez más se usan videojuegos en los colegios también, en educación. Bueno, eso de que se dice que a medida que te vas haciendo más mayor o lo que es el nivel mecánico a la hora de un juego y tal disminuye, ¿es por el hecho de que dejas de jugar o afecta la edad? Yo creo que lo de la edad no es 100% verdad. Porque si fuera verdad, yo cuando tenía 25 y me decían, uy, ya estás mayor para jugar, al principio, es como, no, ahora la gente con 25 sigue siendo profesional y yo me sentía igual y ahora me siento igual. Quiero decir, creo que depende más de la persona y de lo que haya hecho. Si tú te quedas sin hacer nada, es como el deporte, si te quedas sin hacer absolutamente nada, un año, dos años, tres años, a la que hagas algo va a ser como, no me sale, no puedo. Pues esto igual, si dejas de ejercitar la vista, yo hago muchísimo ejercicio visual, no llevo gafas y juego todo el día, estoy con pantallas. O sea que no... Pero sí que hago mucho lo de cerca, medio, lejos, medio cerca, medio lejos, ¿sabes? Cambio el foco. Cuando vas en tren, por ejemplo, es muy fácil, no tienes nada que hacer, cerca, medio, lejos, lo vas cambiando. Y lo mueves para hacer ese ejercicio de la musculatura de los ojos. Imagina Nuke en el metro así. Y todo el mundo, ¿qué le pasa a esta chica? Y tú, hola. Soy muy normal. Enorme fuente de aprendizaje. Los videojuegos no son solamente beneficiosos para jóvenes y adultos, también para niños. Muchos sistemas educativos modernos han incorporado los videojuegos como metodología de aprendizaje. Esto ayuda a que mejoren sus skills académicos al usar juegos que están enfocados justamente a potenciar sus skills creativos y cognitivos. Que esto va un poco enlazado con lo que decíamos ayer de que, claro, hasta que los profesores sepan y tengan integrado que los videojuegos son buenos, no los van a usar. Entonces, hasta ahora... Se usa a veces en algunos sitios, en otros no confían tanto. Es cada vez más importante adaptar los modelos de aprendizaje innovador con juegos basados en la mejora de las habilidades vitales. ¿Por qué? Porque aportan mejoras que vas a tener que usar en tu día a día. Los cuatro pilares educativos para un crecimiento integral son la atención plena, la indagación crítica, la empatía y la compasión, según estudios, ¿eh? Estos pilares van más allá de los videojuegos, pero son conceptos que se deben aprender a través de ellos. O sea, lo importante que puede llegar a ser que los videojuegos te lleven a ser bueno en varias cosas, a saber tener esa atención plena, que cada vez yo creo que es más complicado estar atento a las cosas. La gente pierde atención en 3 minutos y se va a otra cosa. Lo mismo con la empatía, me parece que... Y lo mismo con el trabajo en equipo. O sea, si trabajáramos realmente en equipo, en general, el mundo iría, yo creo, bastante mejor. Pero como cada uno va a la suya, pues así nos va. Más beneficios. La velocidad del cerebro. Mientras se juega, el cerebro recibe múltiples estímulos, tanto visuales como auditivos. Los jugadores pueden normalmente procesar estos estímulos más rápidamente que otros. Los estímulos aseguran que el cerebro esté constantemente trabajando e interpretándolos. O sea, mientras juegas, eso de estar inactivo es imposible. Conectado a otros beneficios, todo lo que se tiene que hacer se hace con más rapidez, ya que el cerebro está practicando el resolver y recordar todo tipo de conexiones que se hacen jugando. O sea, cuando consigues desbloquear un puzzle y entrar en una habitación, eso ya el cerebro como que se lo queda. Y cuando encuentra una situación parecida, hace lo mismo, ¿no? Y esto, aplicado después a cualquier problema que tengas, te lleva a la otra mejora que hemos comentado de resolución de problemas. Súper importante en la vida también. Y hemos creado... Anouk, esa torre ya está fuera de juego, ¿eh? No. No, no, vale. Esa. ¿Qué va? Sigue... ¿Ya quieres descalificarle? Ya tiene menos altura, ¿eh? No, mira, sí, ven. Claro. Y mañana la vuelta... Esto es una metáfora del trabajo en equipo. Estás perdiendo la plena atención ahora mismo, ¿eh? Es un aguante para... Mejora el multitasking. El multitasking. Yo os veo que os falta todavía. Un juego de acción, por ejemplo, requiere de observación. Requiere que el jugador use diversas teclas mientras observa los distintos features del juego, como el nivel de energía, posibles enemigos, munición, tiempo... Esto
lo hemos hecho todos en todos los juegos. Mientras estás tirando, estás ya mirando cuánta vida me queda, quién viene por ahí, el radar, si tengo a alguien detrás de mi equipo, etc. En busca, además, de un objetivo que es ganar, obviamente. De esta manera, el jugador observa y reacciona a todos los requisitos del juego. Un estudio dio luz al hecho de que los videojuegos ofrecen mejoras en observación, en atención y en aspectos cognitivos. Lo mejor es que estos skills no son solo importantes en los videojuegos, sino que se aplican a la vida real también. Así vemos que los gamers consiguen mejores resultados en test de velocidad, de atención, de puntería, de visión y de multitasking. Casi nada, ¿eh? Vamos, somos superhombres. Muchas veces así, ¿eh? Yo a lo mejor tengo el ordenador y necesito estar a varias cosas porque si no... A mí me pasa eso también, ¿eh? Que ya con una sola cosa... No. A mí me pasa que o te pones música, un vídeo de fondo... Necesito algo de fondo, 20 pestañas, voy en una otra. Sí. También el tema de la puntería es curioso porque... a mí, por ejemplo, me pasó que fui un día a un campo de tiro y descubrí que tenía puntería y se me daba bien pues, el hecho de apuntar y disparar y tal, y yo en mi vida había disparado. Y, bueno, en un juego, ¿no? Había era por jugar, a lo mejor, de que... Claro, según la experiencia... Otro caso, imagino que... Sabes la mecánica, quizá, y según la experiencia del peso del arma o... Yo que jugaba eso, por ejemplo. Yo donde lo noté fue cuando fui a hacer el psicotécnico de conducir. Las pruebas auditivas sí, eso no, porque ya es más físico. Bueno, aún así me salió bien. Pero la parte esta que te pone una pantallita y es como un juego, a mí me acuerdo. ¿El del volante? Era como un... No, bueno, sí. Que son dos pulsadores. Ah, sí, verdad, hay uno que es un... Era un volante. Uy, mi cabeza era un volante, ¿no? Una prueba que tenía yo era un cubo, se iba moviendo y de repente desaparecía y tenías que adivinar cuándo iba a llegar a un lado o algo así. La chica se quedó flipando, en plan, dijo, no había visto... O sea, bueno, tienes muy buenos resultados para, comparado con la media. Eres el mejor. No, me pasó. Y tú ponme otro juego de estos. Sí. Yo hice el de que tienes dos y tienes que mantener el cubo en el medio. Ah, sí, también. Para que no con las paredes, ¿no? Claro, a lo mejor uno iba recto, otro iba con curva, ¿eh? Tenías que mirarlo. Bueno, porque también la visión espacial, por ejemplo, es algo que hay gente que de entrada tiene mejor o peor, pero el hecho de saber jugar a juegos donde, aunque estás en una pantalla, tú te estás imaginando la profundidad, el detrás, este tipo de cosas, eso ya, esa visión espacial es algo que se tiene y se puede fomentar mucho más. La mejora en habilidades sociales, que eso tampoco se dice y muchas veces se habla del gamer que está en su casa solo y apalancado. Y el gaming online atrae a muchos jugadores a jugar en línea. Para estos juegos hay una comunicación constante que como resultado desarrolla todo tipo de relaciones entre ellos. Un estereotipo que hemos escuchado hasta la saciedad es el de que los jugadores están aislados. Más del 70% de los jugadores juegan con amigos y millones en todo el mundo participan de forma masiva en mundos a través de los videojuegos como Farmville y WoW. Wow. Los juegos multijugador se convierten en comunidades sociales virtuales en las que se tienen que tomar decisiones con rapidez para ver en quién confiar y en quién no. Y el cómo liderar un grupo, cooperar, etc. O sea, esto sobre todo, por ejemplo, en el WoW, que te metes con un grupo de gente así y tal. Venga, vamos a hacer no sé qué misión, ¿no? Vamos a hacer una raid, ese tipo de cosas. Al final, o cooperas, o sabes trabajar en grupo, o sabes comunicarte con otros, o te quedas tú solo quitándole piel a animales, ¿no? Y ya está, y subiendo el personaje, pero no es lo que el juego te pide que hagas, te pide que cooperes o que juegues en comunidad. Y para vosotros, que como creadores de contenido, o sea, o streaming, imagínate un streamer que, bueno, habrá, ¿no? Pero que no habla ni con su comunidad, ni con su chat, ni forma parte de nada, ni intenta crecer, ni hace streams a lo mejor con compañeros, o sea, es absolutamente... Eso lo puede hacer gente como Faker, que está en su mundo, juega... como una bestia, y aunque no hable, pues la gente lo ve, ¿no? Pero no... Thank you. Vale. ¿Alguna cosa más que digáis? A mí también me ha aportado... Yo, por ejemplo, hablando ahora de las habilidades sociales y que reúne jugadores, yo, bueno, y creo que la mayoría de todos aquí también hemos conocido grandes amigos gracias a los videojuegos y yo, o a eventos. O sea, el rollo social, pero ya no social de cooperar jugando, sino que ha saltado más allá. Sí, he conocido esta pareja. Sí. O sea, ya más allá, ¿sabes? Yo he conocido, por ejemplo, cuando salió en el Game Chat, mi amigo Coque, yo lo conocí a través de Minecraft, los dos teníamos un canal, yo le dije para colaborar, al final nos caímos bien, coincidimos en un evento en Madrid, y estos últimos 3 años ha venido a Galicia y hemos estado juntos. Y este caso, que habéis visto en persona, pero ¿hay amigos de estos online? ¿Tenéis alguno de los que no habéis visto sí. nunca? Ana, sí. Sí. Sí, sí, sí. Pero que sabéis que es amigo vuestro, o sea, que sí. es raro, pero... Mira, yo el año pasado, también cuando estuve, fue el primero que conocí, me acuerdo, yo tenía 50 suscriptores cuando empecé hace 8 años o así, y era de Uruguay. Y llevábamos 7 años hablando, o 8, y hacía 3 o 4 que él había dejado de subir vídeos. Él ya se estaba dedicando a otra cosa y estaba trabajando.
Y el año pasado que fui a, estuve en Argentina, pues dije, ya que estoy aquí, voy a Uruguay un momento y estuve... Sí, nada, de paseo a Uruguay. Me voy de España a Alemania. Oye, de Argentina a Uruguay está cerca, entonces... Ah, bueno, estuve con, es grande, Latinoamérica, no sé. Estuve con él en su casa y con su familia y llevaba hablando con él 7 años. Y uno de mis mejores amigos a día de hoy. Este tío se mueve con speed, okay, o sea, okay. Y de lo que hemos visto o de lo que no se ha comentado, ¿qué es lo que más os ha gustado? Yo creo hay una tener cosa, que os aporten los videojuegos. Hay una cosa que no se ha dicho que son los idiomas. Eso quería decir yo también, sí. El tema de los idiomas, el jugar un juego en otro idioma, el comunicarte con otra gente en otro idioma, que es muy importante. ¿Habéis mejorado el inglés gracias a los videojuegos? Sí, con el counter. Sí. Sobre todo aprender abreviatura. Y a insultar también. Y a insultar también. Dupre. En cualquier idioma. WTF, ¿no? Todas estas así. En mucho idioma. El counter es que... Y si vas a eventos ya afuera, tienes que hablarlo. Y si te entrevistan ya, tienes que hablarlo. O sea, es que no te queda otra. Bueno, y también, a ver... No, bueno, yo creo que es importante porque a lo mejor hay personas que, debido a su estado social, están más apartados y tienen malos días. Y es como que llegan a jugar y se olvidan de todo. Entonces... Aparte de que en educación a veces se le olvida mucho a la sociedad que se aprende muchas veces mucho más con algo que te gusta o que te divierte que con algo que te imponen directamente. O sea, que te pongan un libro con el workbook, ¿no? Con la gramática y ya, cuesta mucho más que te lo expliquen a través de un videojuego, por sí. ejemplo. Este tipo de cosas... Vale. A mí me gusta mucho lo del multitasking, resolución de problemas, todas esas cosas me encantan. Voy a cerrarla. En general, también lo que nos podemos llevar de aquí, nosotros ya lo sabemos, pero la gente que todavía ve los videojuegos como algo negativo, que se den cuenta de que realmente un videojuego es arte, porque incluye un montón de facetas y de ramas artísticas que hacen y complementan la formación integral de una persona, en general, y que son muy, muy positivos. Son mejor que las matemáticas. Es que estaría muy bien ver cómo sería yo sin videojuegos y yo con videojuegos, ¿no? Para poder hacer esa comparación de, jolín, no puede ser eso. Uh-huh. Pero no se puede. O quizás sí. Es que yo lo veo como Nick. No sé. Es como leer, al final. Sí. O sea, la gente no... Si alguien te dice, no, es que no me gusta leer, siempre la respuesta es que no habrás encontrado tu tipo de libro. O porque no lo has hecho nunca. A mí tampoco. No. Hay gente que sin más dice no me gusta leer porque piensa, qué tostón, ¿no? Estar aquí todo raro, pero... Pero realmente porque no he encontrado el género que le gusta o porque a lo mejor no es una novela histórica, pues a lo mejor es un cómic. Pero le gusta leer. Oh. ¡Ay, regalo! ¡Luches! Pues... No, no, o sea, sí, para la parte final, como os voy a dar otro tostón, os voy a dar, a mí no me gusta, si queréis. ¿Tenéis un mechero? Me como la de Tony que no le gusta. Buenas, con mechero, no tengo. Yo la de Tony que no le gusta. Voy a coger un palo. Saca el mechero, Tony. No se lo digáis a nadie, que os he dado azúcar. Vale. Hostia, todo alcohol, no. Cuidado. ¿Qué he hecho? Es su droga. Es verdad que todo es agujero. Con dos Pepsis te vuelves loco, yo lo vi ayer, ¿eh? De golpe, vamos, que no se acaba, que esto se acaba. Yo, ¿qué le pasa a este chico? Yo ayer dije así. Pum. Vale, no sé si, no lo he dicho, pero si pudiéramos tener sonido, que voy a poner un vídeo aquí. Vas a liar también. En el Mickey Mouse. ¡Fua! Está bien, che, madre. Rompo la habitación. Si pudiera escuchar. Que hay sin cámara. ¡Ojo! ¡Oh! YouTube. ¿Qué es eso? Bobo. YouTube, un gato. ¿Qué redes sociales es esta, Luke? ¿Qué se sube aquí? Solo ojo, conozco, Pínchame el sonido. José, sonido. José, sonido. ¿Qué se sube en esta plataforma, por favor? José Miki. Voy a hablar de Squarebox, obviamente. José Audio. Sí, yo quiero saber más. José Miki. José Miki. Cuéntanos más, Luke. A ver. ¿Qué es? Squarebox. ¿En qué nos va a ayudar? Squarebox. No pasa. Se va. ¿Pones una hoguerita? Es que es un producto esto. Yo. La caña de Pingu. Es que acabamos de descubrir. O sea, no, acabamos de inventar. Nada, se va. Claro. Eso ya estamos casi ahí ya, ¿eh? Pones una hoguerita y ya está. Aquí. Y vas poniendo los... para vagos. Las nubes. Si empieza esto, mira, por mi agua. Por vagos y para vagos. Dame la mía, que está al lado. Mueves la hoguera. La mía está al lado. Vale, para vosotros. A ver, jugadores. En vez de coger un palo, clavarlo y hacer agua. Vale, construye. Toma ahí. Increíble. Qué guapo. Bonita animación. Guau, guau. Un órgano.
Pedazo de vídeo, ¿eh? Está bien bacán. Está muy, muy guay. A ver, si esto ahí. Tranquilita, ya le está. La gente no sabe. Quédate la presentación. Vale. Blanco. Square Box, The Learning Arena. Hemos visto el vídeo. Bonito, lo entiende. Vale. Hemos estado hablando de los videojuegos, de los skills que te ofrecen los videojuegos, pero hay skills que no te ofrecen los videojuegos y que son necesarios para trabajar en esta industria, lo sabéis súper bien. Hemos hablado de ello desde principio a fin. Yo estoy en la industria hace muchísimos años y siempre he identificado que nos hacía falta profesionales. O sea, nos hacen falta profesionales. Sí que es verdad que los que venimos desde el principio nos hemos ido haciendo, ¿no? Y empezamos a tener cada uno pues una carrera y podemos ya decir dónde somos fuertes y qué nos gusta y dónde queremos ir, pero mucha gente que viene detrás no lo tiene claro. Y hay mucha gente que sí que quiere, quiero ser creador de contenido, vale, sabe dónde quiere ir, pero cómo ir no lo sabe. O quiero ser director deportivo de un club, ¿no? Pues quiere ir ahí, pero no sabe cómo llegar. ¿Qué hago? Antes hacía así, ¿no? Llamo a un club, hola, puedo ser algo aquí, puedo hacer algo, ¿no? Y empezabas así, vas haciendo, aprendiendo. Lo que venimos a hacer con Squarebox básicamente es dar ese impulso, dar ese giro al sector y buscar que hay una demanda. ¿Qué necesitas? Esto, te vamos a dar un curso ad hoc para que tú puedas formarte y para que trabajes en la industria. Profesionalización del sector de los esports y videojuegos a través de programas formativos de diferentes niveles, focalizados en temáticas muy concretas. ¿Con esto qué queremos decir? O sea, lo que hay hasta ahora en los esports, hay formación, hay cosas, pero vienen a ser, y yo participo y he participado en muchas, vienen a ser como un lineal de te voy a contar todo lo que hay, para que tengas en poco tiempo mucha información y sepas de qué va el sector y conozcas todos los que participan en el sector, pero cómo trabajas en el sector. O sea, te quedas con mucha información y está muy bien, y a lo mejor a las empresas les puede funcionar tener una persona que sepa mucho, pero si yo quiero trabajar en el sector, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Y ahí es donde vamos a ir, desarrollar ese talento. La forma innovadora que buscamos realmente es, para empezar, tener un equipo propio que es de eSports. O sea, yo estoy fichando gente que tiene experiencia en el sector. Los ponentes que traemos, o sea, la gente que os va a dar las clases, aparte de, yo puedo dar alguna, pero obviamente yo no voy a dar clases de, yo qué sé, cosas relacionadas con Twitch, porque no sé tampoco. Vamos a buscar gente que estamos ya buscando y cerrando y empezando las grabaciones, o sea, ya está todo en proceso para que tengáis a gente que es muy pro, tanto a nivel español como de fuera. O sea, vamos a traer también mucha gente que ha avanzado en la industria fuera, porque si no solo nos quedamos con la información de lo que pasa aquí. Y estamos hablando de una industria global. Entonces, sigo por aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Con tres programas, el Business, el Professional y las cápsulas. Business, lo dice su nombre, o sea, vamos a ir a buscar las técnicas más especializadas a nivel de business del sector. O sea, yo quiero ser, no quiero ser un director deportivo, no quiero dedicarme solo a creación de contenido, no, yo quiero ser un CEO de alguna empresa, quiero crearla yo, quiero ser el director de marketing de algún proyecto gordo de eSports o en videojuegos. Entonces necesita una formación, obviamente, más larga, más intensa, con mucho más peso. Ahora veréis por qué, porque tendréis la información de las tres, ¿no? Yo quiero trabajar en algo del sector, pero más concreto, intenso, pero más concreto. Entonces, tenemos los profesionales. Yo quiero hacer algo en el sector, pero realmente ya sé de muchas cosas, o ya llevo años en el sector, pero quiero cambiar y dar un salto a otra cosa, ¿no? Pues he sido director deportivo todo este tiempo y quiero pasar a caster. Necesito menos entrenamiento o menos skills que aprender. Vale. Por grupos, ¿no? Los business, así resumido. Es 100% online, o sea, estamos adaptados a lo que necesita el mercado, que es online. No decimos que no vayamos a hacer en algún momento algo presencial, algún evento, o sea, las ideas son cientos de ideas, pero vamos a hacer programas online con clases tanto grabadas, es decir, cosas que tú puedas ver cuando tú necesites, que puedas consumir cuando a ti te apetezca, como directos. O sea, a lo mejor hay, pues mira, masterclass con Anouk o con, yo qué sé, con Mixwell, yo qué sé, ¿sabes? Que venga a daros algo, pues, con Outconsumer, que venga a daros algo concreto, ¿no? Ese tipo de certificado por una universidad, una duración de 6 meses, con asesoramiento por parte del equipo, con métodos del caso, que estudiaremos algún caso concreto de éxito que haya pasado en el sector. ¿Qué más que nos haya dicho? Un simulador de negocios, vamos a tener integrado dentro de la plataforma que estamos creando, una guía del alumno, tutor online, va a haber alguien que siempre esté pendiente de los estudiantes. Y bueno, muchas cosas más que tampoco están aquí puestas. ¿El certificado por una universidad? Sí.
eso... No es un título universitario, pero tú puedes hacer un curso y que tenga un certificado universitario. Eso lo hacen muchas escuelas. Sí, sí, está guay. Te unes a la que a ti te identifique más y la universidad igual te identificará o no si el programa pega con lo que ellos hacen. Ellos además revisan todo lo que... Cuando te unes con una universidad, revisan también el programa para que encaje con sus ideales, ¿no? O sea, que a ver qué vas a dar. Pero este es un programa intenso, más largo, con seguimiento, sí que busca resultados y no, no es me apunto, pago y me dan un título gratis. Hay que trabajarlo. Business que tenemos claros, el de management en eSports y videojuegos y otros. Que los vamos a, todo esto va a salir el año que viene. O sea que estamos en el momento, en la fase de grabación, de creación del contenido, de creación de... Hemos contratado también a un equipo muy bueno de audiovisual, o sea, la persona que ha hecho el vídeo, Cristina, es top. O sea, que a partir del año que viene es cuando se abren los cursos para que la gente se pueda apuntar. Ahora estamos haciendo todo el proceso inicial de, damos a conocer, bueno, creación de marca, damos a conocer la marca, por qué estamos aquí. Seguramente habrá gente que diga, yo también lo quiero hacer ahora, ¿no? Y salga gente que haga lo mismo, que es lo típico que pasa cuando hay algo que el mercado necesita. Pero yo tengo la esperanza de hacerlo muy bien y posicionarnos en el mercado para ser referentes. Una idea muy buena. Sí, es que más que buena es necesaria. No, no, es obvio, al final cuando quieres profesionalizar un sector necesitas formar, que sin formación en un sector abajo no tienes... Si en el fútbol no hubiera clubes que se dedican a formar a jugadores, no hubiera... Es como lo que hemos visto, los organigramas estos que vimos de Giants, de Disney, y dices, guau, ¿cuánta gente? Muchos vienen de otros sectores que se han adaptado a este. Sí, sí, sí. Ahora también vamos a poder ayudar a esa gente para que la adaptación sea ya. Claro. O sea, tú sabes mucho de marketing, vale, pero ¿sabes de marketing en eSports? No, pues te vamos a ofrecer algo para que te puedas en no time, ¿sabes? In no time... Y a raíz de esto, yo qué sé, también yo algo que había pensado es el tema ya de los centros, a lo mejor, de alto rendimiento, que pueden, pues un padre, en vez de llevar a su hijo a jugar a fútbol, a básquet o lo que sea, también puede apuntarlo a, pues, tal club que está haciendo formación para jugadores. O sea, hay algunas cosas, por lo menos a nivel de videojuego. Nosotros no enseñamos a jugar. Ya. Eso yo considero que, primero, que hay algún sitio y, segundo, que ya puedes aprender tú también a tu ritmo. Y luego, si entras en un club, en principio ya te acompañan, ¿no? Pero no sería nuestro target ahora mismo el enseñar a jugar. El profesional, la diferencia con el primero es que este ya es más corto de duración, 2-3 meses, dependerá del curso y de la temática, muy específicas dentro de este sector, endémicas, también online, también grabadas en directo, algunas masterclass con grandes profesionales, podcast, vamos a añadir también entrevistas con gente más top para que todo con un nivel audiovisual alto. Va a haber trabajos asociados con cada uno de los temas, y tutor online también, y bueno, ponentes nacionales e internacionales. O sea, cuando veáis la lista, por ejemplo, ¿ves? Creador de contenidos, es muy específico ya de algo dentro del sector, director deportivo, social media manager en eSports y más. ¿Qué vamos a...? Squarebox ayuda también en cuanto, por ejemplo, la formación, en muchos ciclos y tal, pues ya tienen hablados X clubes o X empresas donde sus alumnos van a hacer las prácticas y hay una alta posibilidad de que luego esos alumnos entren de como trabajadores. Creo que lo he puesto, no sé si estaba en el primero. Estaba puesto en el business. Asesoramiento para salidas laborales y opción a convenios de prácticas. Vale. Esto, ya habéis hablado con... O sea, estamos en toda la fase inicial, pero mi idea es que yo pueda ayudar a la gente, o el equipo, podamos ayudar a la gente a que no solo salga preparado, sino que si no les podemos ayudar a encontrar trabajo, por lo menos asesorarle para dónde tiene que ir. O sea, eso... Vale. Si no fuera porque la idea es para que la gente trabaje, ya no me metería en hacer esto. Claro, claro. No tiene sentido si no. Las cápsulas. Esto es lo típico, ¿no? Cápsulas chiquititas, mucho más cortas, sin convocatorias, puedes hacer las que quieras, cuando quieras, cosas mucho más concretas, también online. Y esto, lo de ampliar conocimientos, es lo que decía. Yo, por ejemplo, llevo mucho tiempo, pero puede salir una cápsula en concreto. Yo qué sé, la de creación de club de... Club de eSports, ¿no? Es una cápsula, porque en muy poco tiempo explicamos muchas cosas de cómo funciona un club de eSports o cómo se empieza de amateur a profesional. No te voy a decir cómo hacerlo ni dónde invertir, pero sí todas las claves para que la persona que quiera lanzarse a hacer algo así lo sepa, en un pack reducido y... siendo, yo creo, dentro del mercado muy competitivo a nivel económico. Yo no lo he escuchado.
OBS Studio. Hay gente que sin más se pone a trastear el OBS y se lo aprende todo y ya está. Y hay gente que dice, ¿sabes qué? Cuéntamelo. Anouk, ¿nosotros vamos a tener esto? Claro, vosotros vais a poder elegir. ¿Ah? ¿Qué queréis hacer? Ah. Esa es la beca que tenéis cuando salís de aquí. Ah, que no sabíais. No. Es cierto, que vosotros no habéis sido expulsados. Pero... elegimos una cápsula. Vale, a todos los que han salido ya de aquí les he dado, que de hecho tengo para vosotros también, una beca que se coloca así en el cuello con su código QR, súper bonito. Y ahí es cuando, de todo lo que veis, podréis... No, como no lo habéis visto todo, no podéis elegir todavía, pero sí que vais a ser seguramente los primeros en recibir la información de todo lo que va a salir y poder elegir lo que queráis estudiar. Bueno. A la qué decisión más complicada. Sí, complicada, ¿por qué? Porque no sé qué elegir. Tú vas a elegir esta. No, creador de contenidos. Yo, business. Sí, pero lo de business. Business. También me mola el business. ¿Y las cápsulas? ¿En serio? Sí. ¿Y las cápsulas? Ya se lo está pensando. A ver, por ejemplo, en mi cabeza tiene mucho sentido que alguien se haga un business de algo y dos cápsulas, o ¿sabes? O un profesional y dos cápsulas para... Pero ¿cómo va lo de cápsulas? O sea, es... Bueno, todavía no está la página visible, pero estamos trabajando... Yo es que soy muy pesada. Si vieras las reuniones de la página, les hago dibujitos. Quiero estos cuatro cuadrados, así. O sea, ya me conocen y ya saben que, madre mía, que se calle. Pero quiero que sea algo muy visual, muy fácil de navegar, que la gente quiera estar dentro de la página. Porque, ¿sabes? Que tengas tu página, yo he estudiado esto, me queda esto por hacer, o sea, no sé, yo a mí me mola mucho que haya una parte que sea muy tuya, o sea, tú... Pero, o sea, nosotros podremos hacer el que queramos, o sea, no nos limitamos a porque no. Yo, por ejemplo, a lo mejor, ¿tú crees que me podría aportar si en un futuro, yo qué sé, dentro de 10 años quiero invertir o quiero crear mi club o quiero ser un CEO? 10 años, ¿eh? Estamos hablando de eSports. Ya. ¿Qué va a pasar de aquí 10 años? Igual este curso estará actualizado 100 veces. Claro, 10 años. Bueno, pero yo qué sé, a lo mejor... Claro, piensa que los cursos, vale, sí, están grabados, pero estarán actualizados constantemente, igual que las cápsulas. A lo mejor salimos con 5, pero cada 2 meses igual sale otra y otra y otra, porque es que no paran de aparecer cosas. Y cada día será más completo, digamos. Por... Y a lo mejor el curso de business que te hagas tú hoy... De aquí 5, o de aquí 5, o de aquí 2, ya está más que actualizado 2 veces, entonces. Pero la base es que sea muy audiovisual, que esté muy actualizado, o sea, que esté muy vivo. El proyecto tiene que estar súper vivo. Si no, para mí, mi visión de que esto funcione es que esté vivo. Si no. Mola. Así que bienvenidos a Squarebox. Gracias. Está muy guay. Es Mica. ¿Y nuestras becas? Pues mira, hubiera sido buena idea traerlas, no había pensado, pero os las daré. Vale. Si no es hoy, mañana o pasado. Si no, ya está, porque os vais. Mañana. ¿Cuándo nos vamos? El lunes, no, el martes, bueno, no sé. ¿Qué? ¿Cómo? ¿El martes? No, el lunes es el ProDraft. Pero los de Barcelona ya nos vamos, ¿no? El lunes por la noche. Mañana no lo sé, esto con producción, que os hagan vuelos y... Mañana por la noche nos quedamos aquí. ¿Nos dais nuestro de aquí a Barcelona? Mañana, ¿qué día es? Domingo. ¿Nos daréis los móviles? De aquí. Uy, ¿cuántas cosas preguntáis? No, mira, por la noche sí, ¿no? ¿Cuántas cosas que no sé preguntáis? No, lo del móvil da igual. Lo del móvil no lo sé, no, eso no da igual, pero lo de dormir. ¿Que dormís aquí de domingo a lunes? Sí, claro. No, y que el lunes es el ProDraft, que os voy a enviar a casa para que volváis. Pero no, ha habido... Mejor no enviabais... Conspiraciones. Más raras, no, aquí. No habrá nadie, ya os dejaremos aquí cerrados, pero bueno. No sabéis lo que. ¿Me vais a recoger este? Sí, vamos. ¿Esta obra de arte? ¿Este coso? Increíble, Torre. Está bajando, ¿eh? Y se la dejamos. Vamos a llevarlo. La dejamos.